La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental. Es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Le suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como zambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles. Y muchos de ellos, pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas
se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época. Y hoy en día, todos tenemos los mismos derechos, sin importar nuestro origen o nuestro género. Buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? ¿Han hecho sus tareitas? ¿Cumplen con sus cosas, sí? Hoy día vamos a ver el tema nuevo, las dos repúblicas. ¿Cómo se organizó la sociedad virreinal antiguamente? Como pueden observar en la pirámide, van a ver que en la parte superior vamos a encontrar al virrey, la nobleza y los nobles cercanos a ellos, que corresponde a la clase media. Pero ¿quiénes eran estos personajes? Eran los criollos. ¿Pero quién eran los criollos? Bueno, los criollos, se les decía, aquel que había nacido en América, pero sus padres eran españoles, eran europeos, pero como nació en otro país que no es el suyo, se le denominaba criollo. Entonces ellos también estaban cerca a lo que era el virrey. Y los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Los mestizos era que tenía un padre español y, por decirlo, una madre indígena. Eran hijos de padres de diferentes razas. A ellos se les denominó los mestizos. Entonces ellos pertenecían prácticamente a la clase alta según la pirámide. ¿Está bien? Luego, debajo estaba el pueblo que ocupaba también cierta parte de los profesionales, pero con menos recurso económico. Los indios generalmente eran los indígenas y en la parte inferior vamos a encontrar pues a los negros, que eran esclavos. Ellos la habían traído, ya lo hemos visto en la clase anterior, la habían traído del África. Entonces la característica de que define a la sociedad de la nobleza, la colonia, era en que desde la parte de arriba iba a estar el ser que tenía mucho más mando, se expresaba mejor su superioridad, que eran los españoles, y se van a ubicar, como siempre, en la parte más alta, era la de la aristocracia. Mientras que el pueblo, los indígenas y los esclavos iban a ocupar, pues, la parte más baja. ¿Y por qué se dice la república? Se denominaba así por los sectores, por dos sectores de la sociedad, tanto españoles como indígenas. Este método fue una organización que se estableció según las características y funciones de ambos sectores en el virreinato. Justamente esto se dio para el control, el controlar al pueblo. Las dos repúblicas. La sociedad colonial, en el tiempo del virreinato, estuvo organizada mediante las leyes del año 1542, dictadas por el rey Carlos I de España, las cuales establecían la formación de dos repúblicas. El virrey Francisco Toledo, por orden del rey, organizó la sociedad colonial en dos repúblicas de acuerdo al color de la piel. Era una sociedad racista porque lo clasificaba por raza, color de la piel. Y también de sus posiciones, de acuerdo cuánto tenía iba a valer. El que tenía menos iba a pertenecer pues a las clases inferiores. Entonces esta era también una sociedad clasista, una sociedad de clase social. Fue el virrey Francisco de Toledo quien dividió la sociedad por los siguientes motivos: mejorar el cobro de los tributos
Acuérdense que el indígena tenía que pagar y acuérdense que su trabajo mayormente era en las minas, facilitar el control de la población. Por ello dividieron en reducciones. Se acuerdan que a los indígenas lo agruparon en grupos pequeños para así poder que todos lleguen a pagar su tributo. Y otro fue por facilitar la evangelización. Todos tenían que profesar una misma religión. ¿Está bien? Entre la Primera República se dio la República de los Españoles, también llamada República de los Chapetones. Eran los españoles nacidos de España y por lo general eran los encargados de las principales funciones y cargos públicos dentro del virreinato americano. ¿Está bien? Todo virrey español nacido en España, venido aquí a este tipo de continente, era pues los que tenían los más altos cargos. Ellos eran los que tenían que hacer cumplir las órdenes del rey. La nobleza americana o indiana, ¿por qué indiana? Porque los españoles con el tiempo se fueron mezclando con los indígenas y tuvieron hijos. Esos hijos que ellos tuvieron en otro continente que no era de ellos, pues no tenían, no ejercían el mismo poder de un europeo. Dice, la nobleza americana o indiana eran los españoles nacidos en América, llamada también criollos. Está bien, acuérdate que criollo es de un europeo con una indígena, nacido en otro continente que no le correspondía, entonces se le llamaba los criollos. Está bien, era su descendiente. No tenían, como les vuelvo a decir, la misma potestad, el mismo poder, no, eran clases inferiores. También era la clase media, formada por españoles americanos, que no poseían pues grandes fortunas. Habían venido a hacer fortuna, pero no tenían esa capacidad adquisitiva, y entonces ellos ya pertenecían a la clase media. ¿Está bien? Había pues muchos profesionales, abogados, médicos, funcionarios, militares, comerciantes, etcétera. Entonces, eso es lo que corresponde a la República Española o Chapetona. La República de los Indios. Habían los indios nobles. Eran indígenas que descendían de la antigua clase dominante indígena. Y como premio a su ayuda a los conquistadores españoles, recibieron el título de nobleza y cargos políticos a su pueblo. Estaban exonerados del pago al tributo, poseían tierras, recibían también una educación especial en los colegios del cacique, estaba conformado por los curacas y caciques. ¿Ya? Estos eran los privilegiados, eran los que eran más cercanos al Inca. Esos fueron los indios nobles. Tenían muchos privilegios, lo que no tenían pues el resto de los indios común y silvestre. Y eso lo vamos a ver a continuación. Los indios de común prácticamente eran los indígenas que tenían que trabajar. Estaban obligados de trabajar en la mina. En la mina de Potosí. Y aparte de ello tenían que pagar el tributo. De acuerdo que hemos visto en la clase pasada, cómo el indígena que empezó de repente a entregar sus enseres y luego ya no querían eso, tenían que pagar con monedas. Y la única forma de hacerlo, de conseguir la moneda, era pues trabajar dentro de las minas y fueron dejando, acuérdense, sus terrenos, la alejaron también de sus familias. Entonces el indio común corriente, que no tenía ese linaje, que no tenía ese parentesco con el Inca, eran pues los indios común. Mayormente eran los obligados a trabajar e igual que los esclavos que posteriormente
trajeron pues de África. Acuérdense que hubo una demigración, hubo mucha muerte, pérdida de indígenas, y por el cual los españoles pues trajeron esclavos, lo trajeron de África justamente para que puedan trabajar. ¿Ya? Entre ellos tenemos a los Hatunruna. Fue una clase social más explotada, que debían de pagar tributos y trabajar de manera forzada en las minas, los Hatunruna. Otro de los indios comunes era los la o de cédula o originario. Eran habitantes indígenas de las reducciones creadas por los españoles para controlarlos mejor. Estos indios poseían tierra para su subsistencia y pagar así el tributo. Tenemos también entre los indios comunes al indio forastero. Habían huido de sus reducciones para evitar el pago del tributo, de la mita y de la explotación en general. Los indios yanaconas. Ellos también habían huido de las reducciones. ¿Se acuerdan qué eran las reducciones? Era cuando los indios, grupos de indígenas, lo habían puesto en un lugar, lo habían reducido en cierta cantidad de hogares justamente para poder controlar y así nadie se escape de pagar el tributo. Entonces, tanto el indio forastero, el tero, como los yanaconas, se habían escapado y igual tenían que trabajar y pagar sus tributos. Los indios yanaconas entonces habían huido de las reducciones y ahora trabajan en las haciendas de los españoles a cambio de un pedazo de tierra para su subsistencia. Y teniendo por último los indios mingados. Ellos vendían su fuerza de trabajo en las minas, pero a diferencia de los indios mitayos, tenían mejores condiciones de vida. ¿Ya? Entonces, pues, justamente se hizo las dos repúblicas con el fin de poder controlar. Cada uno tenía su propio jefe, tanto los españoles que era el virrey, en cuestión de los indígenas tenía a los curacas, pero de todos modos siempre eran gente inferior que tenían que pagar sus tributos. ¿Está bien, chicos? Chicos, hemos llegado al final de la clase. Aquí le estoy dejando el resumen. Por favor, cópialo en tu cuaderno y no olvides de colocar la ficha. ¿Está bien? Chicos, la tarea que le voy a dejar es la página 127, me lo desarrollan y luego me lo envían, por favor, a través de plataforma para poderles revisar. Listo, cumplan con todas sus cosas, chicos.